Bueno, el auge del anarquismo yo creo que es muy prematuro. O sea, cuando los obreros del Llobregat se ilustran a través de que aprenden a escribir y a leer, o sea, y también el, el dejan el trueque y empiezan a manejar el dinero a través de las colonias, entonces hay una serie de reivindicaciones sociales. Entonces, precisamente el hecho de que estén en colonias, Hace que haya mucha solidaridad entre ellos, porque pasan muchas horas juntos y también horas de ocio. Fíjate que lo de los Aplex y lo de la sardana viene de todos estos trabajadores que los domingos hacían excursiones, se iban al, al monte y cantaban, bailaban, comían, hacían la comida, los niños jugaban. Todo esto creaba una solidaridad. Y precisamente, cuando los patronos no cedían a lo que los obreros demandaban, pues empezó a haber un incipiente anarquismo. ¿no? Entonces es muy prematuro el, el ambiente solidario, fraterno, la fraternidad, eh, la, la naturaleza, el, el naturismo, es muy primario. Empieza en 1850. 45, 48. Entonces, no se puede decir que sean anarquistas, pero sí son socialistas utópicos y creen mucho en la fraternidad, en la fraternidad de los ilustrados. Luego vienen ya muchos ácratas europeos, y Bakunin, Kropotkin, y eh, en Cataluña, precisamente, para. Eh, porque había un abono, una. Bueno, una, una Como era una, un lugar muy, con mucha predisposición porque se había montado muchas cooperativas, precisamente por lo de las colonias industriales.